Bien, a todos los que me siguen, hoy os voy a hablar de un complejo sistema de conexión del Pioneer Elite M72. Es un previo muy raro de ver y es extraño porque se fabricó durante 10 años. Por Pioneer es muy, muy, muy difícil de conseguir. El M72 son dos amplificadores en uno. Como podéis ver, aquí podemos seleccionar AMP 1, AMP 2 y tres pares de altavoces. Tiene tres entradas de tres previos, o sea que podemos conectar tres previos en este aparato. Y podemos regular el volumen de amplificador 2 y amplificador 1. Y ahora mismo, todo lo que tengo conectado aquí, todos estos aparatos están conectados aquí, y todos estos aparatos también están conectados aquí. Para esto necesito este previo, uso este previo de C21 para manipular el sonido, pasarlo por el surround processor. Uso la entrada 2. La entrada 1 es directa. Entrada 2 funciona solo, entrada 2 por el procesador únicamente. Ahora mismo tengo el AMP 2 y AMP 1 directamente funcionando los dos a la vez. Pero si paso por el procesador, el AMP 1 lo se elimina. Aquí controlo el volumen de AMP 1 y de aquí de AMP 2. Con diferentes altavoces, evidentemente. Cuando pulso el 2, se desconecta automáticamente el AMP 1. O sea, ahora mismo pasa por el procesador si quiero usarlo. Si quiero usar el procesador, tengo que desconectar el AMP 2. Y el sonido pasa por el procesador. Ahora está sonando el minidisc. Si quiero procesar el sonido, hay ligera diferencia que en el vídeo no se va a apreciar. Vale, pongo el AMP 2 ahora mismo. En AMP 2 tengo todo esto conectado. Lo voy a poner a funcionar para que lo podáis apreciar. Tengo el plato. Ahora mismo es el plato, el fono. Aquí tengo la platina en el AMP 2, que es esta. En tape tengo todas estas. Ahora mismo está dando la 1250. Ahora voy a poner la 1000. Esta es la 1000. Esta es la 959. Y aquí tenemos a 900. Y ahora pasamos 737. Y ahora el fono. Vale, o sea, desconectamos el AMP 2 y vamos al AMP 1. El AMP 1 vamos a poner todos estos equipos 91A, 91 y 793, el CD y el mini disc que está funcionando ahora. Vale, vamos ahora en la. Este es la 93. Este es la 91.
Y esto es el 91A. Tenemos el tuner también. Este es el tuner. Y ahora es que me sale mal. Siento parar el tiempo. Y ahora vamos al CD, que es el DV09. Lo uso como reproductor de CD. Y ahora puedo procesar el sonido. En dos el sonido procesado, en uno es saturado. El procesado da un poco más de amplitud de 3D. O sea que el M72, es esto, se pueden conectar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 equipos. Solo el previo, el C72, nos permite 4 platinas. Entrada y salida. Tape 1, tape 2 y VCR 1 y VCR 2. Estos son para grabar también, entrada y salida. Ya son entrada y salida. 4 platinas podemos grabar. Digamos el tuner, el mini disc. El mini disc tape 2 es la 93. VCR 1 es la 91A y VCR 2 es la 91. Todo esto lo puede procesar. No hay otro aparato que permita 3 previos. Esta es la colección completa de Pioneer, de Elite, de Urushi. Me falta el grabador de CD, que lo tengo, pero todavía no lo he montado. MJ17D, procesador de sonido SP99, el tuner F91, la platina CT91A, la CT91, la CT93, DV09, C72 y M72. Esto es el M72, así funciona este equipo. Y es una maravilla de esto. Es que aquí en este lado tengo el M73, pero el M73 tiene dos entradas y solo un previo. Dos entradas directas y permite un previo. Y con esto aquí paso y escucho todo esto. Cuatro platinas, regulando el volumen de aquí, y también de aquí lo puedo manejar también. Claro, no en el previo, porque el previo ya está anulado. El 250 1000. Fono. Siete, cinco, siete. Y por este lado tenemos el M72, C72, el PD91, CT93, CT91A, el CT91 más F93, el tuner, PD73, el CD y el procesador de sonido SP91B. Aquí podemos escuchar, ahora está en la 93. Aquí está 91A y la 91 pasa por el procesador. Se está
cuando pasa directamente al procesador el sonido es más fuerte. No está procesando ahora, únicamente pasa por aquí la señal, está todo anulado. El equalizer, aunque lo pone aquí, está anulado. Ahora vamos a ir a 91A, 93, 73, tiene clase A, el Elite 72 no tiene clase A, los dos son imprescindibles, vamos. Pero esto es una pasada, el 72 me costó muchos años encontrarlo. Y no existe otro aparato con estas cualidades. No. Desconectamos todo esto. Al mismo tiempo funciona aquí el AMP 1 con la 91. Aquí ya lo procesamos. Uno sin procesar. Dos procesando el sonido. Sin procesar.